da anguru yeah, yeah. we, <coughs> yes, uh, we uh, karma purification karma and delusion purification means se uh, we is karma ¿Dónde está la delusión? Cuando hablamos de purificar el karma y los engaños, hemos de considerar que el karma y los engaños es algo que eh, se asienta o se. Se, se ubica en la mente principal, en la conciencia principal. Ya yeah, mind uh, yeah, we have gross mind and subtle mind. Podemos hablar de mente burda y mente sutil. Yes, uh, gross mind have beginning and end. Cuando hablamos de la mente burda es, sí que podemos localizar un comienzo y un final. A la mente burda por ejemplo el enfado el enfado es un aspecto de la mente burda y esta tiene un, el enfado tiene un comienzo y tiene un fin yeah, deluded mind is have beginning, have end. la mente engañada tiene eh, un comienzo y un fin

por ejemplo, Por ejemplo, apego, enfado, ignorancia, envidia, orgullo, celos, todo estos son engaños de la mente. Yes, that is a, uh, have beginning, have end. Y estos engaños eh, tienen un comienzo y un fin. Uh, that we need uh, how to remove or how to purify or how to uh, overcome or uh, uh, eradicate that uh, deluded mind. Entonces tenemos que erradicar o purificar esos en esa mente engañada. Yes. Uh, uh, Yes, that uh, if we that purely, uh, contaminated mind, uh, diluted mind, purified and then uncontaminated mind uh, still remain. Y cuando purificamos esos oscurecimientos, esos engaños a mente contaminada, entonces lo que ha, lo que permanece es esa mente no contaminada. Yes, uncontaminated mind means uh, that, uh, uh, that we call uh, uh, that Tatagata garba. Yes, mente no contaminada la conocemos o la designamos con el apelativo de Tatagata garba. Also, Nagarjuna uh, se "Dhamma Datu." En Nagarjuna le llama dharmadhatu. Yeah, datu. Ya dharma datu. Oso dice rigpa. Y en la tradición Nyingma se dice rigpa. Ya ya oso dice kala Kalachakra. means uh, kal means uh, time and uh, chakra means will. Kalachakra, chakra Kal chakra quiere decir tiempo y chakra es como rueda. No beginning, no end, no middle. That means no, no time, no, no beginning time, no end time. Always remain. Una rueda no tiene un momento de inicio ni de final. Eh, está continuamente pres eh, presente. No puedes localizar principio ni fin. Yes, that uh, mind is. Uh, uh, Uncontaminated mind. that is Yeah, that uh, uh, that mind is uh, uh, how to call. Mm -hmm. We look like mm, is colored, similar, colored, similar. But uh, dirties mm -hmm. is, is like attachment, anger, jealousy. Look like this mind. Uncontaminated mind, similar. I have es un no... poco eh, similar al ejemplo que he dado antes de la ropa. La ropa eh, puede eh, ensuciarse con diferentes manchas, pero en realidad no altera lo que es la, la tela en sí. Pues igual nuestra mente, eh, eh, aunque esté oscurecida por el apego, el enfado, etcétera, su naturaleza eh, permanece inalterablemente sin contaminar. Yeah, possible can purify the mind and uh, contaminated mind. We can, possible, purify. Es, por eso es posible purificar la mente oscurecida o contaminada. Even we have so many negative karma, uh, we go hell, but still... Mind is never damaged. Incluso, aunque debido a todos esos oscurecimientos el karma negativo, eh, uno renazca en los infiernos, es, la naturaleza de esa mente eh, permanece inalterable eh, no, no se, no, sin contaminar. Even we have, uh, like, uh, hidra similar and uh, is, uh, similar so many negative many people kill you go hell but till they are tathagata gabra or damadatu never damage they uh, uncontaminated their are uh, damadatu Es decir, esa naturaleza pura de la mente o el tathagatagarba o dharmadhatu, eh, no, no se altera eh, con estas, eh, esa naturaleza pura no se altera con esas, esos crecimientos que uno puede acumular a través pues de los engaños o a través de las acciones negativas como el matar y demás. Yeah, y así aunque debido a todos esos oscurecimientos o karma negativo uno renazca en los reinos eh, con un renacimiento infernal eh, esa naturaleza de la mente permanece inalterable sin contaminar y eso permite que luego uno eh, pueda renacer en un reino superior, Yes he. Uh, if go hell then never come back. Something says En el cristianismo creo que se dice que que la experiencia infernal es eterna, que una vez caes en ello ya no, no siempre se permanece ahí. Yeah, yeah. Buddhists say if we go hell our uh, nature purity mind never damage. It. We Pero en el budismo se dice que, bueno, que aunque uno tome un renacimiento infernal, eh, se purifica ese karma negativo y una vez se purifica, uno toma un renacimiento superior de nuevo. Because always hell, no reason. <laughs> eh, claro que no es fácil estar siempre en el infierno negative choose by then why stay hell eh, eh, per, eh sorry negatif. negative negative completely uh, run purify. out yeah. then uh, till hell uh, till stay in continuously in hell no reason eh porque porque claro que no hay justificación ni razón que si ya se ha purificado todo el karma negativo uno permanezca en esos estados infernales Sí, yeah, sí, yeah, that is uh, no, yeah, maybe uh, Christian telling for bad people say, if you hell never come back but just tell maybe people scared. <laughs> Quizás en la propuesta que se hace en el cristianismo de que eso es algo eterno es para prevenir a la gente y que tengan miedo y entonces no actúen de forma de que puedan ir allí. Maybe some beneficial, maybe quizás, some people very bad people scare, you quizás know. Quizás eso es algo eh, que ayuda a gente como muy negativa, muy, muy mala, eh, que así tienen eh, ese temor y evitan ese eh, ese tipo de acciones. You go hell never come back. Cuando say. se te dice, okay, una vez caes en el infierno nunca sales. But, but this say uh, how much you have negative till go hell, then negative karma say uh, pero en el budismo te, no se dice eso se dice una vez eh, purificas tu karma negativo aunque hayas nacido en los infiernos luego uno tiene renacimientos superiores yes, y then, puede incluso lograr la iluminación entonces si eso te lleva a pensar a decir, bueno, no pasa nada porque vaya a los infiernos porque luego esto se acaba i go hell. even dupakunle say Kaju the dupakunle say he wanted to go one week in hell i he have, have something negative purification he he wanted to go hell he say he wanted to go hell but he went to hell but all rich people say all uh, president say all rich people very king or rich people so all hell Poor, he is poor he don't find seat hablaba de de alguien, no sé si es Bakula, eh, que decía que bueno, que, que, que sí que quería ir por lo menos una semana o algo así al infierno para purificar algo negativo, pero que estaba tan ocupado por toda la gente que había estafado a los demás, por toda la gente que tenía pues eso, tanta, tanta riqueza y demás, que no encontraba sitio eh, en el infierno. Sí, sí. All rich people people going <laughs> He said he he thinks Sukhawati and Pure Land is uh, many Dharma said very happy, very good. He he tried he went in pure land. Mm -hmm. He says some poor people and uh, very few people going there. Poor people going, uh, but uh, no good people. Then they never going. <laughs> he said, uh, yeah. then he said, uh, he think not so happy. He come back again. Human. <laughs> I, then he thought, uh, then to go to Sukabati. Yeah, yeah. Dharma say, uh, Pure Land is da very happy. You know, he thought he happy. Dharma? He thought very happy. Yeah, yeah, yeah. But he try go there, but only crazy people, crazy. some crazy, some poor people, some very few people going there. Uh -huh. But no rich people, no uh, it's famous an embargo, people. It's... Then he said uh, not so happy. He come back again. Pues creo que también pensó y dice: Bueno, pues entonces una tierra pura. Pero eh, también eh, cuando luego creo que llegó, a, porque a una tierra pura no va tanta gente y había muy pocos, gente que a lo mejor con no mucha riqueza o, o, o gente a lo mejor que no está muy bien o algo así, creo que dice. Eh, pero entonces también fue allí y dice: Oh, no, esta gente tampoco es muy feliz y volvió. <laughs> yeah. Más o menos creo que es esto, ¿eh? no estoy segura. Ya, yeah, ya. Yeah. Anyway, uh, hell and uh, heaven. That is, religions believe heaven and hell. Entonces, cuando know? hablamos de, pues eso, renacimientos celestiales o e infernales, como afirman las religiones. Have garba, tata gata garba. Entonces, la, en, la, en la filosofía budista. Se afirma que todos los seres poseen este tathagatagarba o naturaleza pura de la mente. Yeah, I say Buddhist but till my talking not so correct. Uh, uh, Mayana myana and vajrayana buddhis mm -hmm. they believe all living being have Garba. Y aunque he dicho eh, los budistas, en realidad no es correcto. Es específicamente dentro del budismo eh, la corriente mahayana y vajrayana. Eh, bueno, eh, sí, dentro del mahayana, el vajrayana, los que hablan del Tathagatagarba. Yes, they believe Buddha nature, nature. Los que creen en la naturaleza budica. Sí, uh, yeah. Hinayana, now, just uh, accept first uh, dharmachakra and first uh, dharmachakra <coughs> never teach uh, this tathagata garba and the buddha nature never teach so therefore they no accept uh, clear light mind or dhammatu or tathagata garba never believe. Okay. Pero eh, dentro del vehículo Hinayana, que sí aceptan la, el primer giro de la rueda del Dharma, el primer Dharma Chakra, eh, en ese contexto nunca se habla del Tatagatagarba o de la naturaleza clara y luminosa de la mente, ¿no lo aceptan? Y de hecho el Hinayana eh, pues como que no acepta el Mahayana eh, diciendo que bueno que si uno eh, sostiene eh, la existencia del Tathagata Garba, que en realidad eso no es budismo sino hinduismo yes uh, now sri lanka and this theravada say uh, you know hinayana say mayana bejayana is hindu because they believe tathagata garba and buddha nature and so that is atman Y entonces, eh, en Sri Lanka y no sé en qué otro país ha dicho, eh, no, no aceptan esa doctrina mahayana del tatagatagarba y la comparan eh, a, a, a la creencia en un Atman, como se afirma en el, en el hinduismo. Yeah, there say we don't believe atman. We y, uh, we are selflessness bio. Eh mientras que el budismo no habla de la existencia de un atman, sino de la visión eh de, sino de eh, la ausencia de identidad o la ausencia de entidad justamente. Anyway, Shakyamuni Buddha his answer in Lanka Avatara Sutra. Entonces, Buda Shakyamuni en el Lankavantara Sutra eh, responde Yes, uh, Manjushri say, if you tell uh, luminosity mind in the third Dhamma Chakra, you, you thought or you, you told uh, or luminosity mind or uh, in third Dhamma Chakra, mm, then uh, Manjushri says you look like Hindu you uh, Manjushiri ask Shakyamuni uh, then Shakyamuni say completely different mm. yeah yeah his answer detail in Lanka en Sutra This in Lanka Sutra Manjushri le hace le pregunta a al propio Buda Shakyamuni Eh, y le rebate diciendo, bueno, si, si usted afirma la, la existencia del Tathagatagarbha, eso en realidad es eh, lo mismo que la propuesta del Atman, como la propuesta hindú. Entonces el Buda le da una respuesta completa al respecto en este sutra. Anyway, uh, Hindus uh, easy believe reincarnation because uh, uh, they, they believe Atman. You know? En el hinduismo sí se cree eh, en la reencarnación, ya que creen en el atman. Yes, eh, Hindus, uh, body changing, uh, atman continually going. Self, ellos, self is, uh, never y Entonces ellos lo basan en que bueno el cuerpo cambia, eh, pero el atman continúa, eso nunca desaparece. ya yeah, yeah. Self is uh, like Self is uh, permanent. Entonces, eh, reconocen como um yo permanente. Your self is permanent, never Que nunca desaparece. Your body changing and uh, you reborn next time a uh, uh, different different uh, body uh, you you are permanent. <laughs> you are Atman permanent. <laughs> tu cuerpo cambia, toma diferentes formas. Pero en esencia, tu eh, eh, la, la, la esencia es inmutable, es permanente, ese Atman. Sí, los hindúes creen Los hinduistas creen con facilidad uh -huh. en la reencarnación. Jainismo also. También en el jainismo. Ya, budistas no creen en permanente, self permanent, never Pero el Buda nunca habló de un yo o de una entidad permanente. Es uh, uh, selflessness view. Más bien, lo que se habla es de eh, ausente de o vacío de eh, en, entidad permanente. Selflessness, ya yeah, selflessness view means uh, self. existing but uh, your opinion self no existing that means self no existing means uh, our uh, we thinking uh, me me i your your that is a 100% uh, opinion not reality self Entonces, eh, aunque cuando se habla de vacío de identidad, no quiere decir que el yo no exista. El yo existe, pero está vacío de, de existir eh, por, por su propia identidad o de forma permanente. Cuando decimos yo, yo, mi, mí, mío, esa no es la, la realidad del yo, eh, de existir de una forma como inmutable. Yeah, yeah. Self -existing, but Opinion self no existe. Es, es, es decir, eso es, es, ese concepto que tenemos del yo es una opinión, una idea, un, una, un pensamiento. El yo sí que existe, pero no existe de la forma en la que lo concebimos. If self no existe, then nothing to do. Si el yo no existiera, no habría nada que hacer. Self, reality self and opinion self different, you know. Pero hay que distinguir entre la, eh, cómo existe eh, el yo en realidad y eh, cómo concebimos que existe ese yo nuestra opinión oh, yeah that is uh, yeah uh, it that has so many hindu and buddhist philosophy each other so many argue y sobre esta base hay mucha discusión entre filósofos budistas e hinduistas Sí, yeah, sí, yeah, nice uh, i think nice argue que son buenos <laughs> argumentos los que se proponen Good, uh, good idea. <laughs> <Eso> es <interesante. laughs> good Esos philosophy. Buena filosofía. <laughs> yeah, yeah. Uh, anyway, uh, you know, me and my mind is different. Entonces, eh, uno y su mente es algo diferente. My mind is a big power. I have no that much power. Eh, nuestra mente tiene mucho poder, mientras que uno no tiene tanto poder. Uh, yeah, my mind control me. Mi mente me controla. <laughs> I don't want, but my mind want, nothing to do. <laughs> Yo no quiero, pero mi mente quiere algo y no tengo ya nada que hacer. Yeah yeah. my mind is uh, uh, yeah, uh, delusion, deluded mind, opinion or gross mind. Deluded mind control my mind. Eh, y lo y, la, y, y lo que controla mi mente son los engaños o las eh, mentes conceptuales oscurecidas. ya yeah, delusion, you know, attachment, anger, jealousy, you know, mental affliction. That is a big power now. Is control my mind. Entonces, my mind control me. Entonces lo que tiene gran poder son el apego, eh, la envidia, los diferentes engaños y aflicciones mentales son los que controlan mi mente y mi mente me controla a mí. Oh yeah. That is uh, so therefore, uh, how do our mind look like right now.

Crazy ale alepant. Y cuando hablamos de un elefante, un elefante loco, un elefante salvaje y loco. Eh, de hecho, en algún, eh, hay una simbología eh, para el desarrollo de la concentración en la que se representa a la mente como un elefante eh, loco. Monkey. O un mono. Sí, <laughs> yeah, yeah. That is a, a difficult control. Mind, monkey and elephant can't control. We have inside the monkey and elephant. Eh, y esto eh, un elefante salvaje, un elefante loco, un mono es difícil de controlar <laughs> y eso es lo que está presente dentro de nuestra mente. Oh, that elephant, uh, no. <laughs> yes, yes. Uh, we must. Uh, Uh, possible control. Pero sí si es posible controlar a ese elefante yes, uh, de la mente. Yes, that mind, uh, you know, like delusion and negative uh, habit. Very, very, so many negative <laughs> habit and delusion. That mind look like elephant. Es decir, nuestros engaños y hábitos eh, negativos, todos estos son como eh, una mente un, que está, no tiene controles, como ese elefante sin control ese elefante salvaje y loco. Yeah, yeah. One day, peace. Pero es posible eh, que ese elefante se apacigüe. Similar, I, uh, our mind, one day we control our mind. Pues de forma Yes, how to control? We need uh, con many concentration, many meditation, many uh, wisdom, analytical meditation, then possible. y para poder serenar y controlar nuestra mente necesitamos de serenarla mediante la concentración mediante la sabiduría mediante la meditación y entonces eh, podremos y mediante las meditaciones analíticas y esto nos ayudará a apaciguar y se, subyugar nuestra mente yes our uh, main mind um, <coughs> we control uh, you know Godot's mind and we control That, uh, you know, bad habit mind, our good mind, mm, uh, we uh, one day uh, recognize, then uh, uh, automatically, uh, you know, If garba or damadhatu uh, or natural purity mind, arising or come out, automatically gone, uh, you know, conceptual, all, all disappear, <laughs> because like uh, light come, dark Similar. Entonces, de, así, si logramos eh, apaciguar, erradicar esos oscurecimientos, esas negatividades eh, y esos hábitos eh, dañinos establecidos en nuestra mente, todo eso permitirá que se manifieste el, ese, ese tatagata garba o esa naturaleza Clara y luminosa de la mente es similar a que eh, cuando entra la luz eh, inmediatamente eso disipa la oscuridad pues exactamente igual cuando limpiamos esa mente eh, eh, surge eh, esa claridad ese tatagata garba de la naturaleza de nuestra mente yes uh, so therefore uh, you know mm, you know that uh, high yoga tantra and Mahamudra, that all try different method how to uh, become our um, purity mind and recognize or become uh, come out y en el eh, Buddhism, en el vehículo vajrayana o tantrayana Eh, eh, en el Mahamudra eh, están, hay muchos métodos para poder acceder directamente a esa naturaleza, eh, a ese tatagatagarba garba, o naturaleza clara de la mente, para que se manifieste y al manifestarse disipe en la oscuridad de los engaños. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, <coughs> garba means essence, essence garba quiere decir esencia. Esencia, ya, yeah, yeah. esencia. All living being have esencia. Todos los seres tienen esa esencia. Uh, ya, yeah, Muslims say only men have esencia, but no woman. No. Eh, en el Islam creo que dice que sí se reconoce como esa esencia en los hombres, pero no en las mujeres. Ya, yeah, Christians say only human. Los cristianos dicen solo los humanos. Ya yeah, no animals have no essence. Los eh, animales no la poseen. Los budistas dicen living being even insect all hell being all have is Pero en el budismo se reconoce que todos los seres tienen esa esencia o naturaleza, incluso The, los animales. Ya yeah, how we understanding Metta say all living being want it happiness. Don't want it suffering. Como decía Maitreya todos los seres quieren felicidad y no quieren sufrir wanted happiness wanted happiness all insect, la gallina ratón, all happiness. Todos los seres la gallina el ratón todos desean felicidad yeah, that, uh, the, uh, all living being wanted happiness that is uh, wrong or right that desire right that is a good sign y eso es un buen signo eh, el, el desear eh, la felicidad y no querer sufrir yeah good sign if they want it suffering then we no hope porque si desearan sufrir entonces no habría esperanza o, all living being they want it suffering then buddha have no hope they also no hope si los seres lo que desearan es sufrir pues el Buda no tendría nada que hacer, eh, no habría, no habría esperanza. <laughs> They want it, you know, uh, happiness. They want it happy, uh, never satisfied. That happy, that happy. How many happy find, but still not satisfied. Eh? Todos deseamos ser felices y no importa lo que encontremos ese tipo de felicidad o el otro, el de más allá, nunca acabamos de estar satisfechos. Ya. Yeah. Uh, that is a good sign. Y eso sigue siendo un buen signo. The, happy they need, they don't know. qué felicidad desean los seres? Eso es algo que todavía ellos ni lo saben o ¿no? no lo sabemos. Uh, they need, uh, you know, they became enlightenment, then, the... they, then they satisfy, then they top top happy they pound. Eh, 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 lo que realmente los seres necesitan o necesitamos es encontrar ese máximo ese tope de felicidad que es la iluminación cuando encontramos ese estado hemos alcanzado ese nivel máximo de hemos encontrado ese nivel máximo de felicidad yeah, máximo top de uh, entonces, cuando encontramos ese nivel, ese tope, ese nivel máximo de la felicidad, que es la iluminación, entonces es cuando uno realmente eh, logra la satisfacción plena. Hasta entonces, no importa qué nivel de felicidad alcancemos, nunca estamos satisfechos. Y eso sigue siendo un, un signo eh, eh, un signo importante, el, el saber que no encontramos esa felicidad plena hasta alcanzar ese nivel de la iluminación. That too from, no, garba, or essence mind. Y ese deseo de, de, esa, de esa felicidad plena viene de ese, ese aspecto o esa esencia de la mente o garba. So they want it happy, they want it happy, they want it happy, then uh, that is a good sign, uh, nature, nature, they coming, this desire or this, uh, I want it happy, I want it happy, all insect or animal, human, all this coming desire, that is a good sign, the Possible they one day become Entonces, ese deseo de quiero felicidad, quiero felicidad, quiero esta felicidad, aquella y más allá, eso es, eh, eso es un, un síntoma de que realmente se desea esa felicidad última que un día se puede llegar a lograr, incluso los insectos. Yeah, that is we have, uh, hope. eso es por lo que tenemos esperanza. all living being how much negative karma how much delusion uh, how much yeah uh, you know uh, attachment anger jealousy negative karma but till we have hope y no importa eh, cuánto karma negativo hayamos acumulado cuántos engaños apego envidia ignorancia etcétera eh, a, a pesar de que hayamos acumulado muchísimo y nuestra mente esté muy oscurecida eh, tenemos todavía esperanza because uh, this uh, wishes, uh, uh, origin is uh, natural purity mind this uh, you know, i want it happy i want it happy this comes from <coughs> this origin is like damadatu uh, uh, or uh, this origin comes from Uh, yeah, mind. Porque ese deseo innato de felicidad, de quiero ser feliz y, y, si, y no estar nunca satisfecho, querer siempre esa felicidad, eso viene, es su origen es de ese dharma datu de esa naturaleza de la mente que, que anhela esa felicidad última. So therefore we, mm, mm, you know, must uh, meditate and watch and check uh, our Should the mind. Y entonces tenemos que meditar e investigar y descubrir esa naturaleza pura de la mente. Como su Santidad Dalai Lama aconseja, por las mañanas dedicar un par de minutos, un, un momento a observar la mente. Sin yeah, uh, concept. Sin concepto, <tube> es decir, mantener tu observación en la mente es libre de conceptos. Porque es that lo largo del very cuando ya nos vamos a la cama, Es mind or difícil poder eh, contemplar esa naturaleza. Eh, pura de la mente libre de conceptos ya yeah, ya yeah. me la he he did so many negative karma he young time uh, mama say do black magic mama say you learn black magic you uh, destroy our enemy mama say you must go learn black magic then you do black magic mama say Him. Por ejemplo, Milarepa, Milarepa que, por hacer caso a la mamá, eh, pues aprendió. Le, la mamá le dijo: ves a aprender magia negra para matar a todos nuestros enemigos. entonces el Milarepa, muy obediente, fue efectivamente a aprender la magia negra con esa fidel, fidel, um, finalidad. Yeah, then he he did many people kill, many, many he, he did black magic, And he, then he worry he is he thinking he very negative karma then he go hell he worry worry regret regret Thank yeah you. Y entonces, tras haber eh, actuado de acuerdo pues, a los deseos de su madre, de haber aprendido maja, magia negra para matar a, a los parientes, a, a muchas personas, eh, y, y, y efectivamente así hizo, mató a muchas personas y también animales, entonces sintió un gran eh, temor y un gran temor por las consecuencias de esas acciones negativas y sentía un gran arrepentimiento por lo que había hecho. yes uh, then he find master qualify master uh, marpa they call marpa he have naropa uh, he bring in tibet and marpa is a natural uh, he understanding sanskrit language he's previous life some india pandit or something marpa learn uh, india language very very quickly pasta marpa have previous life se uh, kami uh, impression you know mm -hmm. he very good translator mm -hmm. he bring jaka sambara he be gui samaja and uh, that uh, things uh, very kind or uh, ka junimas uh, gilu all the uh, energy come mm -hmm. from marpa mm -hmm. Mm -hmm. Y entonces, eh, pues Milarepa finalmente encontró a su maestro, Marpa. Que a su vez Marpa era discípulo del gran maestro Naropa. Entonces, eh, Marpa, eh, pues por huellas kármicas del pasado. Eh, tuvo una gran facilidad para aprender el sánscrito y hizo muchas traducciones desde el sánscrito al tibetano. Eh, y fue gracias a Marpa, el gran traductor que eh, introdujo muchos linajes en el Tíbet de, de Chakrasambara, Evarra y otras eh, otros linajes. Yes, Mela Mela Pine, good teacher, and Mela uh, then his uh, his guru say watch mind, watch mind. Uh, he, his explanation, you say his teaching, you are entonces Milarepa encontró a un gran maestro, a Marpa, que le dio instrucciones para contemplar su mente, para contemplar la naturaleza de la mente y poder, eh, pues, concentrarse en ella. Yeah, then mm -hmm. Milarepa he doing so many different purification negative purification so many negative purification he worry he became hell he he did many uh, Uh, you know, negative karma <laughs> y entonces eh, siguió todas esas instrucciones y de acuerdo también al tantra para eh, contemplar esa naturaleza de la mente eh, y gracias a ese gran arrepentimiento que tenía y a esas preocupaciones, a ese miedo que tenía eh, Mar, Milarepa por las consecuencias de las acciones negativas que, hay, que había realizado, pues siguió muy fielmente y practicó con mucha intensidad eh, según las instrucciones de su maestro Marpa eh, y hizo mucha muchas purificación previa. Entonces, mi eh, cuando meditaba contemplando la mente veía que no podía como atraparla o identificarla. Dice es difícil reconocer la mente. He said,

meditar o contemplar esa naturaleza pura de la mente. yeah, everything comes from conceptual. yeah, you must watch your mind. Eh, todo viene de la mente conceptual. tienes que observar y meditar en la mente. yeah, then he said, malasin. Uh, he can catch in uh, bird. In sky, you know, pájaro, mm -hmm. mm -hmm. bird, catch easier than my mind. He catch ratón, you know, mouse, catch easier than my mind. He say. Y mi larepa dice, ¿es más fácil atrapar un pájaro volando en el espacio o un ratón, atrapar un ratón, más que poder atrapar mi propia mente? Yeah, he said very strong wood. Can make that. His mind can't make that. También decía, incluso un eh, como un palo eh, muy eh, como muy muy firme, muy 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 firme, lo puedes como moldear o doblar, pero sin embargo eh, mi mente no, no es tan fácil. Yeah, no yeah, puedo atrapar he, mi mente. Dice, Y de poder <coughs> controlar la mente o o meditar en la mente es muy difícil. Pero con el tiempo, después de mucha práctico, práctica, y y llegó a decir: Ok, ahora ya no temo, ya no tengo miedo. Ahora he reconocido mi mente. Ahora. I know I'm I'm became peerless, fearless. fearless. Ya ahora eh no temo. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, everything comes from mind. Todo viene de la mente. Happy, sobbing, all comes from mind. Felicidad, sufrimiento viene de la mente. Good, bad, all comes from mind. Bueno, malo, todo viene de la mente. Uh, now I oradí Catch or recognize, realize it uh, root of mind. Ahora por fin ya he atrapado o identificado eh, la mente o esa, esa ra, ese raíz de donde viene todo, la mente. Long ago he operated. Oh, when I die, when I die y antes pues temía eh, que llegara el momento de la muerte por lo que viniera luego dice ahora ya por fin no tengo miedo cuando vaya a morir uh, yeah, yeah. His mind his negative purified. y tan pronto reconoció esa naturaleza de su mente esas negatividades las negatividades se purificaron ya, yeah, ya. Yeah. That is mind we call uh, subtal luminosity mind. Y a esa naturaleza de la mente nos referimos a la a la a la mente muy sutil de la luz clara. How to call this terminology? Uh, clear light clara sabtar clara light sí, mind sí la mente es sutil de la luz clara o oh, mm, like mm, permanent permanent mind, Poma, always remain mind. Eh, eh, esa mente eh, que siempre permanece. Yeah, always mind, never disappear, no beginning, no end. This mind is rising. Esa naturaleza eh, de luz clara de la mente que siempre perdura, eh, no tiene principio ni fin. Yeah, that mind is. a. Uh, You know, Dzogchen, and, and all uh, y you know. es eh, eh, ya sea a través del sochen del mahamudra de las prácticas del tantra el, superior como el Samaya, todas a, van dirigidas a reconocer esa naturaleza de luz clara de la mente yeah, that mind. Uh, object emptiness subject is a uh, natural purity mind The, that we catch or realize it then easy became buddha entonces si logramos unificar eh, el, el objeto esa naturaleza eh, vacía de la mente desde eh, eso como objeto y desde el, el sujeto que sería la naturaleza clara eh, de la mente eh, que lo contempla, entonces cuando logramos esa unificación eh, es fácil ya ya se, se obtiene ese estado de Buda. Yes, it, so we uh, try uh, meditate, uh, watch without. Uh, without concept, our mind. Entonces, Watch. así uno intenta eh, meditar en esa naturaleza de la mente eh, libre de conceptos la en la naturaleza pura de la mente eh, que es lo que tenemos como que descubrir o identificar Then negative karma purify, also y de esa forma logramos purificar tanto el karma negativo como los engaños. Yes, uh, that is, uh, yeah, uh, like that nature purity mind, uh, also that uh, uh, like Angulimala. Angulimala he is Shakyamuni Buddha time. anguli mala he is uh, his guru no good he uh, is guru very very intelligent very very uh, uh, knowledge anguli mala he is handsome boy handsome very handsome uh, very very devotion for his guru and uh, guru old guru's wife is uh, young uh, and uh, she like uh, angulimala but uh, then guru doubt you know mm -hmm. guru jealousy you know but he no thinking that she like uh, angulimala then guru guru jealousy guru worry you mm -hmm. know then guru telling oh you never tell other people you must kill 1000 people and you immediately uh, became liberate you became arhat or you became in latin and he say really guru yes that is secret <laughs> my teaching you never tell other you try uh, 1000 people kill he have so many devotion he just believe no checking mm -hmm. then he say he will kill okay guru's motivation bad if he kill somebody kill him <laughs> yeah yeah then guru's wife is no problem you know <laughs> but bad motivation anyway angulimala is very very how to call it, hero mm -hmm. very hero he killed 999 people mm -hmm. but penally he saw his mom also shakyamuni buddha he almost killed the mom but he don't want mom mom but then he saw shakyamuni buddha and he ran shakyamuni buddha he can't kill shakyamuni buddha shakyamuni buddha teach you are wrong you are wrong you Need thing. then Lord talking, uh, yeah. then he said he now recognize I find wrong Guru, <laughs> okay. now please you help me, uh, I am very negative person, sí. I go hell, please Shakyamuni Buddha you teach me. Entonces está eh, que se la nos cuenta el caso la historia de Angulimala, Angulimala era contemporáneo a Buda Shakyamuni y entonces angulimala eh, tenía un maestro que era un maestro muy inteligente eh, y angulimala era alguien pues muy atractivo entonces eh, este maestro tenía una esposa y esta esposa le hacía gracia el angulimala ...y entonces pues el maestro estaba como empezando a dudar de la esposa... ...aunque Angulimala realmente no tenía el más mínimo interés por la esposa del maestro... ...pero el maestro estaba ya como celoso por, la, la, por la, porque su mujer estaba como atraída hacia Angulimala... ...entonces Angulimala era muy devoto y muy muy obediente... Entonces el maestro pensó, dice, bueno, pues una forma de quitármelo de en medio, le voy a decir que, le, 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 dice, bueno, te voy a revelar unas enseñanzas muy secretas, pero que no las puedes decir a nadie más, no las puedes compartir con nadie más, y es que si logras matar a mil personas, entonces eh, eso te ayudará a que finalmente logres la liberación. Angulimala, que tenía un gran respeto, una gran devoción por el maestro, dice, pero ¿está seguro de lo que dice? Eso es verdad, que si mató a todas estas personas logró la liberación, y dice, sí, sí, pero esto es algo muy secreto que no lo puede decir a nadie. Claro, el maestro se le había dicho esto a Angulimala con la esperanza de que bueno, se carga a algunas personas y entonces inmediatamente le capturarían y alguien le mataba y, y se acabó el problema con la mujer. Pero eh, sin embargo, bueno, pues Angulimala, siguiendo su devoción y los consejos del maestro, efectivamente llegó a matar a 999 personas y ya eh, le quedaba solo una para completar y de repente pues ve a su madre y también vio al Buda. Entonces pues eh, dice bueno a mi madre no la voy a matar. Entonces intentó matar al Buda pero no lo lograba. Entonces empezó, como el Buda empezó a decirle eso que no está bien, eso que estás haciendo, y empezó a, a, a recibir esas enseñanzas del Buda, entonces llegó Angulimala a descubrir que efectivamente había estado en manos de un gurú eh, erróneo y que no estaba bien lo que había hecho. Entonces le pedía, por favor Buda, ayúdeme, ayúdeme a, a limpiar todo esto. Yes, then Nature. Entonces el Buda le enseñó, le habló sobre la naturaleza búdica. Uh, you know, uh, y en el Sutra de Angulimala hay siete capítulos. Yeah, telling, uh, Garba, very, very strong. Y ahí se habla, uh, se enseña muy en profundidad sobre el Tathagatagarbha. Si yeah, la yeah. purificación negativa es purification mejor. Recognize, uh, natural purity mind. Y entonces se señala que si tienes que purificar eh, negatividades muy intensas, eh, que eso lo lograrás a través de reconocer esa naturaleza clara y luminosa de la mente, el Tatagata Garba. he recognized uh, nature of mind or luminous mind, he became fearless. Also, Angulimala, Buddha teach uh, Angulimala Sutra, Tathagatagarbha or Buddha nature, he practice or he meditate Buddha nature, he became arhat or yeah. he purify. Yes como como Milarepa, eh. Eh, sobre la base de reconocer esa naturaleza, ese tatagatagarba o naturaleza clara de su mente, logró la iluminación angulimala, eh, contemplando, reconociendo esa naturaleza, el tatagatagarba de su mente, eh, logró purificarla y logró el estado de Arahat. Sí, eso es. So therefore, we must it, if you some people doing tantra but you must try. Your, Ah, would say, mind, uh, meditate. Si uno practica el vajrayana, el tantra, ahí se enfatiza el meditar en esa naturaleza clara y luminosa de la mente. Porque a través de ese contemplar esa naturaleza luminosa y clara de la mente, purificas tanto el karma negativo como los engaños. Yes, uh, why karma negative purify because the gross mind all if uh, natural pure mind uh, arising or come out and automatically uh, concept all uh, eliminated concept. Porque de Eh, negatividades o ese karma de la mente porque cuando eh, se manifiesta esa naturaleza y reconoce esa naturaleza luminosa y clara de la mente, entonces eso como que erradica todos esos eh, pensamientos o conocimientos conceptuales de la mente de forma natural se disipan y entonces se purifican así esos eh, estados conceptuales o negatividades de la mente todas yes, uh, uh, all delusions conceptual mind, no subtle mind. Porque todos los engaños eh, están eh, son estados eh, conceptuales de la mente, no son de, de la mente sutil. Delusion run, run out to no dil, uh, no no negative karma no, no attachment no anger you know. y si eliminamos los engaños las aflicciones de la mente entonces eso no dará pie ya por tanto a karmas eh, negativos eh, yeah, yeah. ni a más engaños concept mind to make all suffering happy all karma so concept mind you know if we have Until concept mind, we have karma. out Entonces en lo que eh, opere la mente conceptual habrá eh, karma, pero cuando eh, deje de estar operativa esa mente conceptual entonces ya no habrá ni engaños ni karma. Entonces, el objeto de esa naturaleza pura de la mente, eh, no sé si estoy traciendo bien, sería la, la vacuidad de la mente. Yeah, yeah. Uh, yeah. Emptiness is, uh, you must learn conventional true ultimate true then much better this basic education you know uh, conventional true ultimate true then emptiness easy understanding Entonces cuando comprendemos bien la verdad convencional y la verdad última será más fácil comprender eh, la, natural, la 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 vacuidad That is the best education y Esa es la mejor educación Uh, then automatically less deluded y cuando te, tenemos esa educación ese conocimiento automáticamente menos engaños yes uh, uh, that uh, purity of mind or luminosity mind is object emptiness they say emptiness emptiness means empty means zero yeah, shunyata entonces eh, esa naturaleza o esa pureza natural de la mente está eh, vacía. Eh, 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 hablamos de la vacuidad de la naturaleza de la mente. Vacuidad quiere decir cero. Suñata. Zero meditation. Meditación cero. <laughs> zero meditation is como... Uh, like, uh, like what zero means. Uh, which zero role uh, means uh, like like uh, we see now how say human mountain car and town we see everything whatever we see that uh, that human and house mountain everything existing existing pero vimos que eso no existe Entonces, cuando estamos hablando de la, de la meditación en vacuidad, o que, que se le llama me, meditación en la nada o en el cero, eh, está, por un lado estamos hablando de que todo lo que vemos, eh, casas, coches, árboles, montañas, etcétera, existe, pero eh, no sé exactamente las palabras como ha hecho existe, pero básicamente eh, no existe como lo percibimos, aunque creo que lo ha hecho de otra forma ¿eh? yeah, we, only our concept or opinion, so, es decir que lo que vemos es solamente nuestra opinión nuestros conceptos that all appearance. Uh, this appearance uh, Only my opinion. Es decir que lo que vemos la apariencia es solamente nuestra apariencia, nuestra opinión. Por ejemplo decimos esto es agradable, esto es bonito y demás eso es una opinión y creo el, en esa opinión. Eso que veo como tal. Uh, but uh, why my opinion zero? My opinion, my appearance, uh, no true, because they zero. Why, how I understanding? I have companion mm, or five ten people, Gracias. you know. Yeah. I say handsome and beautiful, but my companion say mm, you it, no that. <laughs> Pero ¿cómo, cómo podemos darnos cuenta de, de que es una opinión y cómo meditamos así en vaciado, en esa meditación cero que dice que es el A, porque si yo digo oh qué bonito es eso, la gente que tengo al lado me dice estás loco eso no es bonito, piensan otra cosa. Ya yeah, my my companion old woman, my companion ya yeah, young men, my companion ya yeah, different people, you know. Different, uh, different explicaciones. es por pues la persona que tengo al lado ya sea una persona joven una persona mayor eh, o un amigo lo que sea todos tienen una opinión una visión diferente yeah, my, uh, tiger lion, and, o un tigre un león van a ver otra cosa yeah, la gallina mo, uh, mono <laughs> <laughs> ya sabéis Dice, I say very bonito, very, very handsome, very beautiful. Mono say, monkey se, they are handicapped, no tell. Por ejemplo, si vemos una persona como muy bonita, muy atractiva, digo, oh, qué bonito es, pero mi compañero mono dice, no, no, que va, ese está incapacitado, no tiene rabo. Also, no hair. y no tiene, eh, no tiene pelo. Eh, very, very ugly. es muy feo. No, no tiene hair. pelo, no tiene pelo. Para el mono eh, va a ver como atractivo, como bonito un cuerpo recubierto de pelo. oso, <laughs> yeah, gato, <laughs> Y la gallina o el gato van a pensar algo diferente. ¿Y o quién ve correctamente? Yo el gallo o el mono? Todo no true. Por pues ninguno vemos bien. Yeah, yeah. all all just opinion concept conceptual concept Todo es eh, todo lo que percibimos eh, sigue siendo una apariencia, una opinión eh basada en los conceptos. So therefore, whatever my opinion is that no true, even my companion God my companion God say Completely dirty okay. this, eh? Entonces, eh, todo lo que vemos, o en mi opinión, no, es, no son verdad, no son realidad. Incluso la opinión de mi compañero Dios, que lo, eh, eso que yo estoy viendo como atractivo, como tan maravilloso, el otro va a decir, guau, eso es asqueroso, es horrible, tampoco es una coincidente con la realidad, tampoco está viendo la verdad tal como es. My companion, God said, very bad smell. My eh, compañero, ugly. Dios said, wow, eso huele que apesta, es muy desagradable. <laughs> yeah, yeah. So who is uh, true? We can, we have appearance. We can see. If really check, that is zero. entonces eh, todo eso que percibimos no es más que una apariencia no es real tal como eh, esa apariencia no es real no existe tal y como se nos aparece eh, si realmente investigamos vemos que eso es cero no existe esa apariencia tal como la vemos no existe so concept, or conceptual run out then. Nature purity mind only can see empty but there no sovereign, no happy, no uh, handsome, no beautiful, no ugly, you know, that purity mind can't, uh, uh, what say, uh, concept mind using, uh, you know, handsome or ugly all. but concept mind all run out only pure mind and just peace and happy and empty Entonces, cuando esa mente como conceptual ou dualista eh, cesa y se manifesta a mente esse estado natural Eh, puro de la mente que está vacío entonces de forma natural eh, todos esos conceptos eh, que vienen de, de la mente eh, no, no prevalecen y lo, y, va, y lo que va a prevalecer es esa naturaleza clara de la mente eh, que percibe la vacuidad la vacuidad de todas esas apariencias y, ve, y, 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 y percibe solamente esa naturaleza eh, pura o vacía la vacuidad yes, uh yes so we believe conceptual then concept then have happy suffering all uh, i said that is suffering i believe that suffering because my concept uh, my concept uh, my concept uh, mind said that is suffering that is happy that is beautiful that is uh, Uh, handsome, uh, then we believe that, but that all, zero. So therefore, happy is no happy, suffering is no suffering, reality. Entonces, eh, en esa, eh, al creer, En las apariencias, en esas apariencias como algo atractivo, feliz, sufrimiento y demás. Eh, entonces, cuando creemos en todo ello, pues así experimentamos de acuerdo a eso que estamos creyendo. Pero cuando se manifiesta esa naturaleza eh, no conceptual o esa naturaleza de la mente, entonces en vacuidad no hay sufrimiento, no hay felicidad, no hay esto, no hay aquello. Y todo es, entonces es ese estado natural vacío eh, de la mente. Just your concept, you, just your appearance. Just your karmic uh, uh, karmic make that day. es simplemente nuestras apariencias, eh nuestras proyecciones kármicas las que eh nos hacen percibir de una forma u otra. Your karmic makes Many create. Es decir, nuestro propio karma eh, es una creación de nuestro karma, todas estas apariencias. Entonces son eh, las huellas kármicas las que crean estas apariencias y entonces percibimos esas apariencias y las creemos como reales. But that is check, not true, that is zero. Pero cuando analizas la realidad, eh, eh, cuando analizas sobre esas, eh, si existen así las cosas, de, descubres que, que no son reales, que no es verdad, que es mera apariencia. Like dream. Que es como un sueño. Like dream, dream, we we dream, not recognize. We believe dream time something, uh, uh, see that is uh, we thought really, but uh, we uh, thought that is a dream, not true. We never say, you mm -hmm. know, never recognize. Eh, por es como eh, como un sueño. Cuando no reconoces que estás soñando, pues crees que lo que está sucediendo es real. Pero sin embargo, eh, cuando te das cuenta de que estás soñando, descubres que, que era un sueño sin más, no era real. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, similar, with happy, uh, suffering, all like dream, happy, dream, suffering, similar. Pues, de forma similar, cuando somos felices o sufrimos, pues es como como un sueño eh, de sentirnos felices o sufriendo. Similar dream, but. Uh, Only concept making, you know, only opinion making, then we believe opinion, then uh, very sabrin. Son nuestros conceptos los que eh, crean esa felicidad, esa sufrimiento, y nosotros creemos en ello y entonces sufrimos o somos felices. That is a, uh, who makes karma making, that is problems karma y entonces es el propio karma el que lo crea el karma eh, crea esas, esos conceptos que nos dan eh, paso a esas apariencias de acuerdo a, a ese karma y entonces al creer en ello pues, eh, pues actuamos y eso es el, esto es el samsara. the yeah, reality we we see that that is no reality that is my karma my karmic imprints make, uh, my concept my concept see that that is not true that is not true only my concept see reality know that know that reality this is uh, suffering happy uh, handsome beautiful all no true zero just my concept see my concept come from you know negative karma positive karma so this imprints make concept concept see different uh, we believe concept will uh, appearance then Entonces, pero si analizamos, eh, veremos que en realidad todo lo que experimentamos, lo que vemos, nuestras percepciones, las diferentes apariencias, aunque parecen reales, no son verdaderas, no son reales, son simplemente una proyección del propio karma. Es nuestro propio karma el que crea eh, esas, el que tengamos ese tipo de apariencias cuando creemos en ellas y actuamos de acuerdo a, a, pues eso, a lo que nos parece atractivo, desagradable, etc., entonces de nuevo como, como que creamos más semillas kármicas que nos hacen seguir como experimentando esas proyecciones kármicas y así continuamos en el samsara. Sí, yes, uh, samsara, root is, concept. La raíz, concepto. Las raíces samsara son todos esos uh, conceptos. Concept run out, then Se acaba esa mente conceptual y está el nirvana. Si logramos identificar esa naturaleza, pura, eh, no esa naturaleza pura y vacía de la mente o no conceptual. entonces todo ese movimiento, esa, esas mentes conceptuales eh, se extinguen. yeah, we always check. whatever we see, we angry. then we see some very bad man, bad woman, very, very ugly. we can see very bad, 100% bad. but uh, we attachment then they can see very beautiful very handsome you know but that uh, even today science men say uh, 90 person exaggerate mm -hmm. dalai lama's friend one psychology uh, mm -hmm. man i forgot the, his name mm -hmm. he he say he became angry uh, uh 90% exaggerate that mm -hmm. very bad man mm -hmm. the anime, you know exaggerate similar attachment same same 90% science people also understanding <laughs> but we buddhi check you know madamika checking then madamika looking reality research reality reality nothing then reality that only exaggerate 100% exaggerate Pasandika dika se pasan dika madamika se 100% exaggerate mm -hmm. <laughs> chitamata mind only say that only you are karma se make but other people can't see no external just Appearance. Yeah, yeah. Entonces, eh, si realmente uno analiza, investiga, por ejemplo, cuando estamos eh, con enfado o con odio, eh, tendemos a ver todo como negativo, vemos a esa persona como 100% negativa, todo está mal, etc., cuando sentimos apego, eh, vemos a, a la luz de ese apego, lo vemos a las personas o a las situaciones como atractivas, agradables, y creemos eh, que la persona es así de atractiva o así de desagradable. Eh, cuando en realidad eh, la persona no es así tal como la estamos viendo a través de los ojos del apego. O, o de la ira o del enfado, incluso eh, a, a, en la actualidad a nivel científico, no recuerda que se la viene el nombre de un amigo de Santiago del Dalai Lama, que cuando analizan, un científico que, o psicólogo, que cuando analizan todos estos temas, habla que eh, el 90% de lo que percibimos, por ejemplo, cuando estamos eh, enfadados y demás, es una exageración. O lo mismo es algo que hemos exagerado. No es que existan realmente así las cosas. O lo mismo con el apego. En el budismo, en la escuela, especialmente en la escuela madhyamika prasangika, eh, no hablan solo el 90%, sino que te dice el 100% de lo que estás viendo es una exageración. No existe tal y como lo estás percibiendo. En la escuela chitamatra o la escuela es solamente lo que te está diciendo es que todo es una proyección de tu propio karma, todo es una proyección de tu mente que lo percibe, que solo eres tú el que lo percibe de esa forma porque es tan solo tu mera proyección y no tiene una existencia externa eh, aparte de ti. So therefore we see but that is we must understanding that is no true 100% no true but my concept and my mind believe I know that is, you know, true. Entonces tenemos que darnos cuenta de que vale, aunque estemos percibiendo las cosas de tal forma, el no creer en las apariencias, el no creer en lo que estamos percibiendo, darnos cuenta de que 100% las cosas no son tal y como las experimentamos y percibimos. I don't believe but my mind believes. that problem. And the y el problema es <laughs> yo no creo pero mi mente sí que cree que es verdad, que son 100% así. Yeah, yeah. I understanding that is just appearance that look like my concepts you can see that but not if analyze, analyze That is not true. es decir el poder llegar a comprender que vale de que lo que estamos experimentando percibiendo es una apariencia de acuerdo a nuestro karma que aunque parece real si analizamos eh, nos ah. damos cuenta de que no tiene esa existencia verdadera o real yeah, but still mind. No accept. Still no accept. pero por <laughs> los hábitos eh, por lo habituado de nuestra mente a esa a, a, a esos hábitos que lo perciben como verdadero, pues no acaba de aceptar nuestra mente de poder percibir que no existen las cosas tal como se nos aparecen. Our mind said, true, true. Porque tu mente te dice: No, no, sí que es verdad, eh, existen así las cosas. <laughs> tú tienes que discutir o debatir con tu mente y decir: Bueno, pero ¿por qué dices que, que eso es verdad? No. No es verdad por esto, por esto y por lo demás allá. Tienes que establecer como esa especie de debate con tu mente. Yeah, yeah, mind together, argue, y es que tienen que pelear, uno, un, discutir uno con otro. Maybe one day mind maybe accept. Y quizás un día la mente por fin acepte. Que, que lo que está percibiendo no existe tal como lo percibe. Otherwise, strong habit, strong stubborn mind. Pero es como que nuestra mente tiene esos hábitos tan eh, arraigados, es tan, como, tan tozuda, ¿no? tiene esos hábitos ya tan arraigados que, que, que se aferra a lo que percibe. Yeah, yeah, mind is very stubborn one. Es como muy eso, muy eh, como tozuda, no sé la otra palabra. Yeah that is uh, like zero means in, if concept run out then uh, not that uh, you know our um, that uh, appearance disappear. entonces eh... Cuando hablamos de meditar en, en, en la vacuidad o esa meditación que se la dice cero, es eh, cuando cesa esa mente, todos esos con, mentes conceptuales, entonces eh, percibimos las cosas eh, diferentes. Sí, entonces la realidad, sabes, sí, pero no es verdad. seguiremos percibiendo, seguiremos teniendo las percepciones, las apariencias, las veremos. Pero sabremos que las cosas no existen, que son meras apariencias, que no existen tal como las estamos percibiendo. Like reflection. Que serán como, eh, percibiremos que son como un reflejo. Reality that es uh, mi concepto, sí, pero no real. Eh, que que a, a por nuestros conceptos percibimos así, pero no eh, son reales las cosas. Que percibimos. No reality. detail That Cuando is. Cuando analizamos en detalle, veremos que no son verdad. research reality. Entonces, la lógica eh, en, en, en el Madhyamika se utiliza la lógica para eh, ver la realidad. Mika never They eh, la, el pensamiento madam nunca sigue una opinión, sino la realidad. Yeah, valid need you know. Porque una cognición válida necesita siempre como una, una medición perfecta? Válida. You know, válida. Uh, research valid. Un análisis valid, valid. válido. <coughs> yeah, <coughs> Madyamika looking reality reality. Eh, Mademica busca la realidad. Yeah, that together need that ballet eh, and reality together this logic go then very helpful. Entonces necesitamos como eh conjugar esa cognición, o ese análisis válido o razonamiento válido sobre la realidad que, que estén en consonancia. Yes, emptiness understanding. Entonces, uh, el objeto de esa naturaleza pura de la mente es la vacuidad. Entonces eh, tenemos que comprender, tener una cierta comprensión de eso. Yes, therefore we must our purity mind. Y para ello necesitamos contemplar esa naturaleza eh, de la mente, esa naturaleza pura. Yeah, yeah. Yes, now y ahora eh, hacemos un pequeño descanso.